Muy buenas tardes a todos. Ya estoy con todos los líos que tenía que solucionar entre que terminé un programa y otro. Cosas que hay que pagar enseguida porque si no ya no se pueden pagar después. Y todas esas cosas para evitar desastres mayores. Pues nada, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de El Blog de The Punisher Live. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ya lo he puesto por Twitter, por ahí, y lo he dicho hace unos minutitos, al final del programa. Hoy vamos a hablar de ColecoVision. Sí, señoras y señores, esa consola maravillosa que es básicamente un MSX, pero basada en su gran mayoría en conversiones, en alucinantes conversiones de recreativa, por lo menos teniendo en cuenta la época, y más si comparamos con las otras cosas que teníamos en la época. A nivel consola que teníamos en Europa, pues aunque esta salió ya en el 82, 81, 82, ya casi, casi cuando teníamos, bueno, ya teníamos el Spectrum y eso, pero era básicamente un MSX mucho mejor. Pero mucho mejor que el Atari 2600. Capaz que estuviera más o menos al mismo nivel que el Atari 5200. Pero el Atari 5200 no había llegado aún. Ya veréis, sobre todo lo que son las conversiones de Nintendo. Son una auténtica barbaridad. Y bueno, ¿qué mejor que echarle un vistacillo a esto, ¿verdad? Vamos a... Uy, esto no está conectado. No, yo con... ¡Qué idiota! Estaba con un auricular y el auricular ni siquiera estaba en on. José Luis Hadas, uno no puede evitar hacerlas cuando ya lleva tanto tiempo en generación Z80. Ahí está, vamos a ver si escucho el audio. Primer juego que tenemos es una cosa extraña. Extraña porque dices, ¿a quién cuerno se le ocurre hacer un juego de la segunda parte de 2001, una odisea en el espacio, de 2010? Pues bien, a los señores de Fox que no dejaban pasar una a nivel licencias, se les ocurrió este juego. La verdad es que con lo que he probado antes es un juego bastante curioso. Otro, fijaros. Manejamos este cursor y vamos a básicamente luchar contra el ordenador. Aquí están las cosas que está intentando estropear el ordenador. Seleccionamos un punto y tenemos que completar el circuito sin que nos toquen. Si nos tocan, reparamos lo que se estropee. Ahí. No, este no es el circuito correcto. Vamos a tirar para atrás. Ah, este. Ahí está. Ahí está. ¿Se escucha el sonido de la consola? ¿O no? Pregunto. No, solo a mí. A ver. Curioso porque antes se escuchaba ahí en la consola. A ver. Vamos a ver. Aquí no sé si pasa el tiempo. A ver, será porque... Ah, claro, es que este nunca lo usé, entonces no tengo... Ahí estás. En teoría está. Creo que no suena nada hasta que... ¿Veis? Ahí se estropeó un circuito, entonces tengo que llevarlo al punto, seleccionar el tipo de circuito que había, del cual no me acuerdo, a lo mejor meto la pata. Poco alto. Bueno, no, este no es. Vamos a...
intentar de nuevo. A ver. Ah, ese es el tipo, a ver. Será como el de arriba, supongo. Tiene que ser. Es curioso, no se pasa de divertido, pero bueno. Oye, pero está bien. Está bastante bien. Ahí acerté. Venga, sí, vamos a intentarlo. Buenas, Canon, ¿qué tal? Ahí me han probado otra vez. Creo que es este. Estropear yo mismo el circuito. Bueno, este es un juego un tanto abstracto, un tanto extraño, un poco a lo chaqueterito de Mai. Vamos con algo más clásico y en el cual vais a ver la similitud que tiene este trasto con un MSX. Aquí tenemos el Antarctic Adventure de Konami, convertido para Coleco. Es prácticamente igual que el juego de MSX, como veréis. Venga, vamos a bajar. Decís que está muy alto el sonido de la consola. Sí, ya veo que yo. Yo estoy más bajo, entonces. Vamos a ver dónde está. Ahí un poquito, ahí en verde. Ahora seguro que mejor, ¿verdad? Se ha caído solo este, o yo le he dado a jugar. Ah, estaba jugando. Fijaos que este es clavadito a la versión de MSX. De hecho, hay muchísimos homebrews para Coleco que son conversiones de juegos de MSX. La diferencia está en, al parecer, en el... en cómo usa el chip de sonido uno u otro. Más allá de eso no hay muchas diferencias. Las conversiones son más o menos directas. La pena es que no hayan pasado la segunda parte del Antarctic a Coleco. Tenemos por aquí, ahí, uno con un nombre un tanto extraño, pero que no es más que un matamarcianos. Es el Anti-Environment Encounter, o AE. Este salió para varios ordenadores, para Apple y ordenadores de la época. Es un matamarcianos, pero tenemos que medir la altura del disparo para poder matar a los bichos. Es un poco complicado hasta que uno le pilla el truco. O sea, a más pulsamos, más lejos va la bala o más cerca.
Es un poco lentillo, pero bueno, teniendo en cuenta que hay que calcular un poco. Es una especie de Galaga. Este, por ejemplo, que pondremos ahora es un juego que era de Sierra Online y de Valley Midway y salió en muchos ordenadores, que es el Busy Quest for Tires y su continuación. Es un juego que siempre me hizo mucha gracia. Tiene unos gráficos muy llamativos, muy grandes. Es un poco como un Patrol. Pero fijaos los varios planos de scroll, el... Sí, exacto, por ahí están diciendo por el chat el segundo que lo distribuía Software Projects. Sí. Y el otro me parece que US Gold, creo. Fijaos, estamos el pelito y todo. Facilón de momento. Porque voy lento. Ahí aceleré. Me metí la hostia. No, la increíble sensación de velocidad porque no aceleraba. Ahí me di cuenta que le podía haber dado a la... Voy a bajar. Ahí subo más. No, quiero bajar de velocidad en realidad. Joder, espera. ¿Cómo bajo la velocidad? La ha aumentado, yo no tengo ni idea de cómo bajarla. A ver, con el 1. Se me da bien. ¡No! Me estoy pegando hostia porque me estoy dicen. Estoy buscando el botón, no miro el juego. Venga, ahora me agacho. Parece que... Ah, Game Over. Y la segunda parte era este, el Grox Era un poco extraño este, porque... Ibas... Mola la animación, son muy, muy cachondas. Aquí no se salta, ¿o sí? Visibilidad que tenemos. Ahí salí. Peaje. Como no tenía pasta, me han jodido. Pues sabéis que he avanzado más de lo que avancé en Spectrum, al cual le habré dedicado 30 segundos aproximadamente. Claro que se veía muy bien Rescorza en su época. En realidad, todos estos están a medio camino entre el MSX y la NES casi, por lo menos las primeras épocas de la NES. Ya veréis, el Donkey Kong es una maravilla. Aquí tenemos el Buck Rogers.
Sí, Canon. Sí es mejor que el Spectrum. La pena es que, bueno, los juegos fueron muy simples y muy enfocados a arcade, casi todo. Buena, videojuegos Horacio. Claro que sí, me puedes ver en diferido por aquí, o si no, los martes. Los martes subo el video a YouTube puntualmente. Las 9, 8, 9 de la noche por ahí. La sensación de movimiento no está muy lograda, las cosas como son. Hubo muchas máquinas parecidas. Estaba también la SG-1000 de Sega, que era también una especie de MSX, aunque no tenía, las conversiones no eran tan buenas. Hablando de conversiones, una de las maravillas de Coleco era este Burger Time. Fijaos lo parecido a la máquina que es. Contrario que el amigo Dani Quesada y José Luis, yo sí uso la pimienta cuando me acuerdo. Joder, el spray más inútil que he tirado en mi vida. Asimismo, esta versión es una de las mejorcitas. Es que ellos, cuando jugaban, José Luis y Dani, por lo visto no sabían lo del spray de pimienta, no sé. No sé, Canon. Bueno, yo ya estoy aquí fallando como me corresponde, pero bueno. ¶¶
Game over. Ah, no, aún queda. A ver si por lo menos hacemos las cuatro primeras. Ya podría correr un poco más el puñetero chef este. ¡Ah! Me quedé con las ganas. No tenía otra que subir arriba. Ah, espera, espera. Que me queda una. Venga, vamos a ver si podemos. Joder. No. Oh, ahora sí estoy frito. Bueno. Hablando de cosas convertidas a MSX. Atended a lo que hicieron Konami con su Athletic Clan de toda la vida. Lo sacaron para Coleco, pero en vez de ser el Athletic Clan, lo transformaron en un juego con licencia, que era nada más y nada menos, atención, un juego de las muñecas Repollo. Cabbage Patch Kids Adventures in the Park. Atención, porque es el Athletic Clan. Mismo sonido, pero una muñeca Repollo horrenda. Y para mí que es igualito. Nada, no, una mierda, divertido. Gracias a Marcelo, 81, 125 por seguirnos, por seguirme en realidad. Aquí no hay plural. Ay, bueno, Marcelo, ¿qué tal? Ya tenemos otro paraguayo, Cristian. Ya no eres el único. Si estás por ahí, Cristian. La muñeca gana de asesinarla, por supuesto, que es una Repollo. La muñeca más fea que jamás se fabricó. Pero bueno, por lo menos aquí se puede jugar con ella de una manera mejor. Una pantalla de paso. Ah, aquí ya. ¡Wow! ¡Hombre! ¡Maravilla! Aquí ya me puedo despedir de mi primera vida, creo o no. Joder, qué sincronización tengo hoy, madre mía. ¡Ay, no! Había que esperar a que estuviera más bajo. Llevo a Nalí. ¿Será que se podía elegir otra Repollo? ¡Ay! ¡Joder! Encima hay que saltar cuando estén cerca. Bueno. ¡Oh! Y hablando de licencias extrañas, aquí tenemos una compañía que era Shonox, que empezaron a sacar bastantes juegos en Atari 2600. Se especializaban en hacer cartuchos con dos juegos. Por un lado había un juego, le daba la vuelta y por el otro lado había otro. En Coleco no llegaron a sacar esos juegos dobles, pero sí sacaron bastantes juegos que habían sacado en Atari 2600. ¿Eran mejores? No mucho mejores que los de Atari 2600. De hecho, son los más feos que hay en Atari. Pero bueno, aquí tenéis el Chuck Norris Super Kicks.
que parece más bien un simulador de caminata. ¿Os fijáis la nula detección de mi persona que tiene ese personaje? Mira, mira. ¿A quién le dispara, hijo mío? Además, a mí lo que me encanta es... ¿Cómo se llama el juego? Chuck Norris Super Kicks. ¿Qué tengo? ¡Puñetazos! ¡Qué genialidad! Quiero matarte, pero no he hecho ni un punto. Bueno, pues me ha matado. Me ha matado. No, no muy bueno, todo lo contrario. Venga, ahora tenemos... Si lo dejan morir de cansancio. Seguramente que moría de cansancio hace multivac. Venga, una de esas conversiones, wow. Y más viendo la porquería de conversión que se cascó la propia Sega para SG-1000, que era en 2D. Sin conservar el 3D. Mira qué maravilla. Lo muchísimo que se parece esta al original. Esto lo sacó José Luis no hace mucho en el programa, si mal no recuerdo. Ups. Ya están nuestros haters preferidos trabajando también aquí. ¿Cómo estáis, chicos? Tarandrajo y Canon in full effect. ¡Ah! Exacto, es el Donkey Kong de los verdaderos creadores del Donkey Kong. Bueno, más bien yo creo que les encargaron, les habrán dado las directrices. Ahí tenéis, Congo Bongo. Lo que sí creo es que el gorila original es bastante más grande que este. Ahí tenemos un matamarcianos un tanto extraño de Universal, el Cosmic Avenger. Congo Bongo en Spectrum, no que recuerde. Típico shooter al estilo del Scrambler. Bastante parecido, si os fijáis. Vamos a darle asco a nuestro hater de shooters. Yo recuerdo que cuando veía el mueble que había de la Coleco en las tiendas, yo flipaba. Que joder, ojalá alguna vez pueda tener esta consola. La pena que yo la confundía mucho con la Intellivision, por eso el nombre parecido. Y la Intellivision es muchísimo peor que la Coleco. Thank you.
hombre, me ha molado eso que se puedan destruir las balas también. Bueno, no hace falta ir más lejos, ya lo veis, está bastante bien. Otro que para mí tiene la mejor versión de todas en Coleco, a pesar de que salió en ordenadores, es este Decathlon de Activision. Vosotros miráis, mirad qué gráficos, qué bien está. Espera, necesito aquí saber dónde cuerno tengo el asterisco en el emulador. Bueno, vamos a hacer una tocada de teclas a lo bestia. ¿Y qué he hecho? ¿Colgar el emulador? ¡No! ¡He empezado! ¡Maravilla! Venga, pero ¿estoy pausado o no? Ahí. A ver, ¿con qué salto? ¿O es con Space o es con M? ¡Ahí está! Nah, no eran ladrones los de Ocean. Todos copiaron del Hyper Sports, así que los de Ocean solo le ficharon a un fulano. Pero este Decathlon salió en desde el Commodore 64. No sé si salió en nada más. Ay, no sé cómo pasar de deporte. Bueno, no importa. Está muy, pero que muy bien. Se has coñado los tobillos. Sí, sí, el cagonet. No se podía haber descrito mejor. El cagonet. Mira, este me ha llamado mucho la atención. Porque me ha parecido muy original. Este se jugaba con trackball. Obviamente, la versión que tengo aquí está parcheada para jugar con joystick. Ya veis, espera que me encuentre algún enemigo. Ahí está. Escarabajo pelotero de video game. Pues sí, Calandrajo. O Calandrajo ladino de vídeo, eh. Hay que chocarles de frente. Si les chocamos por atrás, pues ya os imaginaréis que no vamos a terminar muy bien. En algún lado, no sé exactamente dónde. Este no tiene buena pinta. Ah, ñasca, 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 reñasca. A lo mejor eso me da el cristal. Leia, pues me sigue. Bienvenido al programa. Bueno, este ya habéis visto. Venga, vamos por los clasicotes. Con ustedes, señores y señoras. Aunque no haya ninguna, señores y señor. Una de las mejores conversiones, hasta que llegó la de NES, de Donkey Kong. Mejor creo que la de NES, porque me parece que es la única conversión que tiene todas las pantallas. Fijaos. Es que es la puñetera máquina.
Le falla alguna cosita, pero... pero alguna cosita nada más. ¿Qué querías mandar, Rescorta? Hace multivac. Venga, arriba estamos. Bueno, ya veis, mirad, otro superport que es el de el Donkey Kong Jr. ¿Cómo no? A mí se me caía la baba cuando veía esto y... y todo el mundo con Atari es... aún y bueno. Canon pregunta si entre la Atari y la Intellivision la Coleco se podría decir que la Coleco es la mejor, pero de calle, ¿eh? Sin pensárselo dos veces. Sin pensárselo dos veces. El Donkey Kong... joder, pero el Donkey Kong de la Game & Watch está muy bien. Yo tenía uno del, el, de esas tabletops, el que era en color, que era una maravilla. Y era otro juego, era un poco distinto del de desarrollo, pero... la Neo Geo del 81, y sí. Mira, esta cosa rara. Ahí, eso sí es un calandrajo. No me digáis que no. Altro Volto, hoy toca ColecoVision. Me vais a decir que eso no es un calandrajo. Un calandrajo que apaga fuegos. Duele un poco ese scroll. ¿Cómo apago?
espera. Cada disparo sirve para una cosa. No, no hace multival, no dispara eso que crees. Ya, otra buena conversión. Con la musiquita y todo, por supuesto. La rana de los ojones. En la cual empiezo... Uy, he puesto a dos jugadores. Bueno, voy a dejar que me mate. Fue injustamente odiado. Yo nunca lo odié. Yo me divertía muchísimo con este, con la versión de Parker para Atari 2600. Que bueno, es mucha la diferencia con esto, pero igual está bien. Eso que hacía Frogger ahí encima a la otra rana se podía interpretar de muchas maneras. Ese, obviamente, del segundo jugador se nota. Joder, qué rápido va esto ya. A ver si... completamente línea recta sin girar nada. ¿Y qué tal os parece un juego tipo Comando, pero anterior a Comando? El Frontline de Taito. Este es el precursor de Comando. El que camina como chiquitor, comor. Claro que salió antes del 83, no es el Comando. Espera. Me dejas ahora la duda. Voy a ver de dónde es el Comando. Esperadme. Comandos del 85, señores. Y estos del 83. Justo estuve mirando yo eso de Comando el otro día. ¿Por qué? Porque me vi esa maravilla que es la película de Schwarzenegger. Qué divertidísima, incluso hoy en día. Yo en mi época, vamos, nosotros, mi amigo, siempre pensamos que esa película estaba basada en el juego, porque en realidad la parte última es como si fuera la partida del Comando. Pero no. Es un Comando en fácil esto. Pues la verdad es que eso de que no haya que disparar... Sí, te mentí. ¿Recuerdas que te dije que te iba a matar el último? Es que tiene unas frases. Tiene más one-liners que diálogo normal esa película. Pero es un descojone. ¿Cuál es este juego? Es el Frontline. De hecho, la última parte de Comando, uno no sabe si se parece más
al juego de comando o al Operation Golf. Otra buena conversión de Atari para Coleco, es curioso, Atari no dejaba perder ninguna oportunidad tampoco, aunque fuera la competencia. Mira qué bien está el Galaxian. Y fijaos que hacen unas cosas las moscas que yo no me había fijado que lo hicieran en otras versiones. Aletean. Mira, mira. No es el arcade, pero la flauta. Teníamos oportunidad de tener algo más parecido a un arcade de Galaxian en casa. No, no, es que no hacen lo del aleteo. Me parece un detallazo. Por lo visto se tomaron en serio lo de que le llamaban moscas y les pusieron, les convirtieron en moscas de verdad. Yo creo que el hecho de llamarle mosca a estos bichos fue siempre por el sonido que hacían al caer, ¿verdad? Pero ralentiza un pequeñito. Y ahí apareció algo feo. Pero a lo mejor es del emulador. Pero está bien, ¿verdad? Este, el Keystone Capers de Gary Kitchen. Uno de esos diseñadores renombrados. Luego hizo toda la saga de los Battle Tanks. Es un poco parecido al Bonanza Bros. Solo que en este llevas a un policía. Que tiene que pescar a los ladronzuelos. Ascensor. Bueno. Battle Tanks de NES, sí. El Battle Tanks en realidad está mucho. Salió en Nintendo 64. Ahí tuvo dos o tres juegos. También diseñó el Battlezone. O sea, estaba un poco obsesionadito con los tanques el hombre. No confundir con el Tank Battle, que era el de Namco. Récord, sí señor. Estamos 33 personas. ¡Yupi! Se ha escapado, ¿sí? No, cabronzuelo está. Aquí tenemos un juego que inspiró uno de los juegos que más odiamos la gente en Spectrum. Que es el Manic Miner. Salió de esto. Salió del Miner 2049. El minero número 2049. Este es más gentil con la gente que el Manic Miner. Buenas tardes, Che Sáenz. Bienvenido. ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya cogió todo? Este, lo que hay que hacer es pintar el suelo. Ahora me he acordado. Es, a la vez es un precursor del City Connection. Pues este es más viejo. O sea, básicamente en la otra vida me he pasado pintando el suelo y ni me he dado cuenta que estaba pintando el suelo. Bravísimo. El City Connection mola, a mí me encanta.
gusta nada ese sonido, me suena el señor Hurriap a sí mismo. Yo decía, el típico chiste de cuando... era joven. Joder, ¿quién es el señor ese Hurriap que sale en todos los juegos? Bueno, hablando de señores exploradores que se meten en sitios, aquí tenéis el famoso Moctezuma Revenge, que bueno, quedó así así en Coleco. A ver, upsí, ahí no, la escalera. Pero... ahí, no me estaba cogiendo el punto. Va demasiado rápido, ¿no? Es como un poco acelerado. Que te muera, serpiente. El tema central de este juego era básicamente la cucaracha. A ver. No, tengo que bajar por la cuerda. ¡Oh! Sí, ya sé que tengo que ir por las llaves. Es un poco Kings Valley también. ¡Ah! Me frita. Y acá, aquí os voy a poner otro pedazo de conversión que no salió. Es una cosa que se quedó un prototipo de la gente Atari Soft. Nada más y nada menos que el Moon Patrol. El port de Master que menciona Calandrajo, sí señor. El port de Master del Moctezuma es muy bueno. Es casi casi un remake. Fijaos este que bien, tiene los tres planitos de scroll. La música de fondo. Está todo. Fijaos algo muy, muy curioso de este. Tenía continúe. ¿Os parece algo muy normal en esta época? Ya continúes así, tal cual te quedaste. A mí no me lo es. Desde luego, la recreativa no los tenía. El negocio turbio era simplemente que cuando está mi señora por llegar, me pregunta siempre si nuestros perros no están en la parte de delante de la casa. Para que no se escape ninguno, ¿verdad?
No, había continúes, pero continúes en el mismo punto. A mí me suenan directamente de los beaten ups de más avanzados. Claro, nuestros perros no queremos que le asesinen a ningún vecino. Este, la verdad es que es un juego tremendamente jugable. Coordinación lo es todo, pero pasable. Oh. Bueno, chao Moon Patrol, la patrulla lunar. Otro de los clásicos, muy buena conversión. Aquí tenemos al Mr. Do de Universal. Esa copia del Digger. Me falta un poco de color, eso sí. Pero líneas generales está muy bien también. Tomo una frutita. Este tiene un pedazo de remake en Neo Geo, el Neo Mr. Do. Hombre, la familia de Pac-Man. ¿Habéis fijado que no os he puesto ningún juego de deportes? Bueno, eso no quiere decir que no los tuviera. Por ejemplo, aquí tenéis una curiosa conversión desde Commodore 64. Ya os aviso, esta no es tan buena. Bueno, sí, claro, os he puesto el Decathlon. Dios mío, mi memoria a corto plazo. Soy peor que Dory. Asterisco otra vez, y como no tengo ni zorra idea dónde está el asterisco, vamos a... Ahí, uy, empecé pero salí, ahí está. Este, la verdad es que encima he puesto a dos jugadores, vamos a quitarle la pelota al otro. Este malillo es como la versión de Spectrum, pero se mueve en suave.
No vale la pena ponerlo más. De los peorcitos del catálogo. Fijaos, de todas maneras, en algún momento se pusieron a convertir juegos clásicos de Atari. Y por ejemplo, la gente de Activision hizo una chulada de Pitfalls. Mirad. La pinta que tiene el primer Pitfall, por ejemplo. Igual que el de Mega Drive, no, hombre. ¿Cómo va a ser este Pitfall igual que el de Mega Drive? Sí. Pero si lo comparáis con el de Atari 2600, que no estaba nada mal, ojo. Este es maravilloso. Muerto está, tarde llegamos. Luego está el Pitfall 2. Y luego hay una conversión homebrew de la recreativa de Pitfall. La recreativa que adaptó, que es de Sega. Y estaba muy bien, mirad, aquí más color incluso. Música de fondo. Me matan. Tenía que tirarme al agua, creo. La música es completamente heroica. ¡Al agua! Por la cascada. Oro, oro. Hola. Mi señora os manda saludos. ¿Será Lola? Eso del rebobinado, joder. Mirad, de coche sí que no hemos puesto nada. Este era un clásico de Commodore 64, de Epix, nada más y nada menos. La verdad es que está muy bien. Exacto. La parada, el boxer. Pit stop. Parada de boxers. De velocidad, no me atrevo. Se gasta la gasolina. Ahora viene mi perro. Hola, Alex. ¿Cómo estás?
mis perros cuya máxima diversión es abrir todas las puertas que encuentran cerradas en la casa. He visto el pit ahí. Pasa muy rápido como para quedarme. Evidentemente en un juego que se llama Pit Stop uno puede entrar a boxes. Si no, ya me diréis. ¡Kabumba! Atención, porque a ver, vamos a hacer aparecer una cosita aquí, solo por un segundo. Ton 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 ton. Toto. Vamos con un prototipo que merece esos dos rombitos de ahí. Un solo juego merece los rombos. ¡Atención! ¡El juego de Porky's! ¿Por qué esto tiene un juego por una consola de la época? ¿Me podéis decir por qué? Y seguramente no vamos a llegar a ver nada porque es complicadete. Ahí me muero. Qué cuerno. Me parece que no vale la pena los rombos. A ver. Ay, no tengo instrucciones. Joder. Tengo que usar la vara, sí, pero ¿cómo? Claro, para cruzar, es lo lógico, ¿verdad? Pero, por mucho que le da el botón, me ignora. ¡Ahí! ¡Ey! ¿Cómo hice? Le da el space, creo. Oye, pues no habrá valido la pena los rombos, porque no son completamente necesarios. La pantalla que vi sí era necesaria. Ahora estoy más jodido que nunca. ¡Eh! ¿Y ahora qué? Ah, por lo menos ya sé cómo usar esto. Mira, es espacio y dirección. Ah, no, a ver. Simulador de darse un baño. No, pero es que había una pantalla en donde que sí había una chica desnuda, pero aquí desde luego no sale. Venga, vamos a derrombar. Adiós, rombo. Adiós. Hasta otro día. Vamos con uno que a mí me ha impresionado cuando lo he vuelto a ver, por el tamaño de los gráficos. Fijaos esto. Power Lords Quest for Vulcan. Oh, oh. Ya. Ya sé que no sale, ya sé que no sale. Ya sé que no sale. A ver. ¿Dónde estás? Ahí. Me abrió otra segunda estancia. Fijaos. Fijaos a esto. Mirad el tamaño de esa serpiente. Vamos a jugar, venga. Hay alguna que otra cosa rarita en el emulador. Thank you.
bajando de altura. Y ahí está. Y ahí entro en la segunda fase. Mira cómo mola esto. Y hay una escalera. A pillar la escalera. ¿No diréis que no es variado el juego? El efecto del pasillo está bastante bien currado. Pues divertido, no está tan mal. El señor verde, pero el señor verde y azul. El señor que está verde y azul. No sé por dónde dispara, tengo mis dudas. ¿Eso se coge? ¿O es de adorno? Es de adorno. ¿Cuándo se termina este pasillo? ¡Ah! Se puede ir de un pasillo a otro. Joder. Qué profundidad de juego, madre mía. Cualquier puerta. Sí. Dios mío, esto es el no cavar. Sí, eso mismo, Calandrajo. Le ha costado tanto hacer que han dicho: joder, pues ahora yo me quedo con el pasillo que me mola. Y va a durar para siempre. Seamos con cosas de exploradores. Este es cachondete también. Quest for Quintana Roo. Fijaos. ¡Oh! Tiene passwords. 1983. Un juego con passwords. Bueno. A ver, era para arriba. Para arriba. Este se usaban los botones 1 y 2. Ahí la pistola. Capumba. Cosas, ¿cómo agarro? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy sacando brillo o algo? A ver. ¿Qué es eso? ¿Exactamente qué hago? Oiga, abran. Y mira que este me había mirado la instrucción antes, por lo menos para saber cómo se usaban las cosas. Toma aceite. Bueno, no sé. Habrá que mirarlo más a fondo. Aquí tenemos una copia. Descaradita del ¿adivinas? Del Jus, por supuesto, de la gente de Shonox again. A mí me molaba Rescorsa el Jus, no sé. Es jugable. Tuvo una segunda parte.
que nadie la conoce, o prácticamente nadie. Este no tiene ni plataformas. Pero no sé si es en esta pantalla, ¿eh? Ojo, vamos a ver si licuamos a todos los individuos. Que ha fallado por medio milímetro. Joder. Madre mía. Pero qué inútil que soy. Ahí está. A ver si hay plataformas. Ah, sí. Es distinto. No es tan clon, ¿eh? Mola. Le maté al dragón, pero no le salvé a la princesa. Bueno, visto. Listo, mirad otra. Otra cacho conversión. El Spy Hunter. De camión, venga, camioncete. ¿Cómo usar una música sin pagar ni un duro de copyright? Dudo que hayan pagado la música de Peter Gunn. Bueno, pues muy bien, ¿verdad? Aquí tenemos al Super Action Boxing, también conocido como Rocky. Este juego salió en SG-1000. También, pero sin la licencia. Fijaos estos graficazos. A este tamaño y el fulano moviéndose es sí, Mr. T, ahí está.
Silbido. ¡Wow! ¡Qué buenos los efectos de sonido! ¡Pero qué buenos! Sí, ¿verdad, carandrajo? Está muy bien todo. No solo las animaciones, los efectos de sonido, te corean, te animan. Yo casi casi no recuerdo un público de boxeo tan bueno por muchos años después. Ahí ya no me levanto, seguro. El público, el Rocky de Dynamic, no se le escuchaba nada. Harían, pero música con batería y todo. Rocky de Dynamic. ¡Ay! Esos primeros juegos de Dynamic. Copiando todo lo que había por copiar y más. El Rocky. El West Bank, el Video Olympic. Este no está bien. Está bien porque, bueno, porque es divertido, pero dista mucho del Super Cobra original de Konami. No es, por ejemplo, el de Vectrex. El de Vectrex es una auténtica pasada. Venga, otra cosita Konami. Konami se dejó el resto en Coleco. Y bueno, porque muchos ya le servían para MSX al mismo tiempo. Time Pilot, con el que soy completamente inútil para. Siempre me matan así cuando me queda uno o dos. No se ve. Ahí. Al rato parece que, aunque yo no toque nada, vuelve. Decía que siempre me quedaba a uno o dos. Era muy inútil yo con este. Pero este, como es más lentito, vamos a aprovecharnos. No, no está mal. Muy MSX. Es mucho más lento. Puesto que he pasado de fase, si no, ni de coña marinera. Acelerar o algo. Bueno, a ver, los que teníais Spectrum, ¿a qué os suena este juego de tenis, eh? Atención, porque este es el original. Atención. Ya estaréis viendo. Ahora, ¿cómo entro las letras? Ahí está. ¿Os suena? Match Point no fue anterior. ¿De qué año es el Match Point? Pues desde luego este es un clon más que descarado
Me extrañaría la peña de Imagic. A ver. ¿84? Del mismo año. Del mismo año. Eso es lo complicado, Chess Science. No hay. No creo que haya registro de meses ni de días. Ya buscaré, de todas maneras. Pero a ver si va a ser como con el Match Point. Que básicamente John Ridman lo hizo porque quería hacer un International Soccer de Commodore 64, pero para Spectrum. ¿Qué va a ser malo? Está demasiado bien. Se puede hacer efecto. Sí, era más rápido, pero este es jugable también. La verdad es que yo creo que a partir del Match Point. No sé, para mí el que era siempre fue muy Match Point era el Virtua Tennis, mismamente. La manera de darle, de volver, era muy Virtua Tennis. Es del Tutankamón. También está muy bien la versión. Aunque creo que tengo que hacer algo para disparar hacia el otro lado, ¿verdad? Ahí está, hay un botón. Ya sé, ahí está la llave, la tenía que haber cogido y me he ido aquí. Bueno, vamos a ver si podemos volver. Chao, enemigos. Y bueno, vamos terminando. Nos quedan tres jueguitos. Este tenía su gracia en arcade. Era vectorial y obviamente esta consola no podía hacer nada vectorial. Entonces, Pixel Viviente. El Venture. Parece una estupidez, pero tiene su gracia. Mirad el pixel. Pero cuando entramos en las habitaciones nos volvemos grandes. Ay, espera. Ya veis que los atonto no los mato. Así que tengo que ir menos lanzado. Eso que escucháis de fondo es mi perra, que la acaban de subir al coche y se emociona en exceso. Venga, a ver si paso una pantalla, por lo menos. O sea, una pantalla. Una habitación. Viene el hijo puta, me largo. ¡Ah! Lo jugando a mi José Luis, a este mismo, el de Coleco, o a la recre. A la recreativa. Mueren arrodillados a este mismo.
Lárgate, 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 lárgate que viene. Ahí, por fin. ¡Burr! Y terminamos con una de las conversiones más espectaculares que salieron para este. Otra vez un juego de Sega, otra vez de los mismos creadores de Donkey Kong y de Congo Bongo. Es el Zaxxon. Mira qué pedazo de versión. Qué hostia más hostia me acabo de dar. La hostia más estúpida del planeta. Ahí. ¿Sabéis eso que uno prueba el juego antes del directo y dice, joder, pues no se me da tan mal hasta que llega el directo? Fijáis, básicamente, el Zaxxon es el Scramble, pero en 3D. Está muy bien conseguido. Ya sé que a Canon no le juega, no le gustan los shooters, pero hay un problema. A mí me encanta. Así que siempre va a terminar habiendo alguno. Sorry. Yo fui feliz el día que descubrí que en este juego la mejor manera para saber si llevas la altura correcta era disparar todo el rato y ver si los disparos atravesaban o no los muros. Hasta entonces me pegaba unas hostias continuada contra los muros. Final Boss. Me va a devolver donde. Ah, bueno. No digo nada. Un power up no se habría despreciado, ¿verdad? Jodido, jodido, jodido. Bueno, pues señoras y señores, esto es todo lo que ha dado el directito de hoy. 1:49 de ColecoVision a tope, señoras y señores. Muy buenos juegos, la verdad, hemos visto. Algunos no tanto, pero en línea general, mejor que nuestras medias de Bodriacos. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ver si ponemos algo más, no sé, más 32 bits, a lo mejor, o para arriba. Vamos a ver por dónde tiramos. Nos encontramos la semana que viene. Ya sabéis
que si queréis hacer algún aporte chiquitito al programa en mi perfil de Twitch tenéis mi PayPal. Así que bueno, si queréis, no es obligación. Nos vemos, que paséis buen fin de semana y nos encontramos en Retro Paper, como siempre, los viernes. Un saludito a todos. Adiós.